a todos, soy el teniente Pablo Llobel. Yo soy el teniente David Ropero. Somos del 43 Grupo, que nuestra principal misión es la extinción de incendios forestales y como misión secundaria tenemos el apoyo a salvamento y rescate. Primero vamos a estar hablando un poco de cómo es nuestro día a día, hablando de ciertas curiosidades y cosas de la unidad. Después iremos a ver los aviones y terminaremos probando el nuevo Microsoft Flight Simulator 2024. Sí, nuestra flota consta de 14 aviones, son 10 aviones modelo CL215 Turbo y 4 aviones CL415. Los 215 Turbo son aviones un poco más antiguos, con la instrumentación más antigua, analógica, y los 415 son un poco más modernos, ya con instrumentación más moderna, pantalla y demás. Son bastante similares en el exterior y en el interior son un poco más diferentes. También esto que muchas veces se confunde, esto no es un hidroavión, es un avión anfibio, porque los hidroaviones solo pueden aterrizar y despegar del agua y los aviones anfibios pueden despegar y aterrizar del agua y aparte también de tierra. Aquí tenemos dos épocas claramente diferenciadas, tenemos el periodo fuera de campaña y el periodo de campaña. El periodo de campaña es desde junio hasta octubre, ambos meses incluidos, que es el periodo en el que más riesgo hay de que haya incendio, evidentemente por las temperaturas. Entonces en ese periodo estamos desplegados pues, por diferentes puntos de la península. Estamos en Zaragoza, en Badajoz, en Salamanca, en Santiago, en Pollensa, en Málaga, aquí mismo en Torrejón. Y ahí tenemos de 10 a 11 aviones, depende del año y de la disponibilidad, disponibles para el Ministerio de Medio Ambiente. El resto del año estamos ubicados aquí en la base aérea de Torrejón, esta es como nuestra base central. Y tenemos permanentemente los 365 días del año dos aviones de alarma. Bueno, pues lo primero, venimos, miramos el avión primero de frente, que tenga toda la superficie enrasada, que no tenga por aquí nada suelto. Venimos a la rueda de morro y lo mismo, miramos que no tenga ningún conducto suelto, que no tenga ninguna fuga hidráulico, que las pinzas estén quitadas, que ahora mismo como el avión no está preparado para volar porque no tiene ningún periodo, pues está pinzado, pero esta pinza debería estar quitada. Después, esta pinza también debería estar quitada, que es para que descargue de electricidad estática. Después venimos por aquí, nos aseguramos de que los orificios de las estáticas no tengan también la pinza puesta para que los instrumentos de vuelo vayan bien. Seguimos por aquí, esta pinza de la hélice también estaría quitada, ahora mismo está puesta para que no esté girando con el viento, como no tiene previsto que vuele, pues está puesta, miraríamos el estado de las hélices, que no tiene aceite colgando, que no tiene ninguna fuga de nada, que no tiene ninguna palanquita y nada suelto, después de haber hecho una revisión del motor, que se hayan dejado algo mal cerrado o lo que sea. Seguimos mirando el borde de ataque del plano, que no tenga ninguna abolladura, que no tenga nada en mal estado, que no tenga nada suelto. Después seguimos por aquí, miramos y comprobamos que el flotador esté bien, lo tocamos para ver que esté firme, que esté bien cogido, que no le hayan dado ningún golpe y se haya quedado suelto por lo que sea. Seguimos, miramos el estado de los neumáticos, que estén bien, que no estén desllantados, que no tengan, bueno, que no estén desgastados. También esa pinza debería estar quitada porque si no, no va a subir el tren, pero lo mismo, como no está despinzada ahora mismo, pues la tiene puesta, pero nos aseguraríamos de que realmente esté quitada. Miraríamos por aquí para lo mismo, para que no se hayan dejado ninguna herramienta a la hora de hacer una revisión, que no tenga ninguna pérdida hidráulica en ninguno de los conductos que tenemos aquí. Después nos meteríamos por aquí debajo, miraríamos un poco el sistema de agua, lo mismo que estamos comentando, ¿no? Que no tenga nada suelto, que esté todo correcto. Aquí es por donde carga agua el avión. Estas son las sondas por las que carga agua, que tiene una por depósito, tiene el tamaño de una mano, como podemos ver, que está siempre el mito, el bulo de que hemos cogido un buzo en un pantano y lo hemos tirado en incendio, por aquí no cabe ni un pedo, vamos. Tiene el tamaño de una mano y encima tiene rejas. Tiene una en cada depósito y eso, en unos 12 segundos aproximadamente, unos 440 metros, carga 6 toneladas de agua. Y después las descarga pues, por las compuertas estas que estamos viendo aquí. Bueno, pues lo más interesante que tiene este avión con respecto a otros aviones pues el sistema de agua, que evidentemente es único porque normalmente los aviones pues no cargan agua.
Esto es la cantidad de agua que tenemos por depósito, te calcula la cantidad de agua que puedes cargar. Porque bueno, eso no lo he dicho, pero en función del combustible que tenemos, pues varía el peso de la aeronave y podremos cargar más o menos agua. Después con esta palanquita de aquí, pues podemos seleccionar el número de compuerta que queremos que se abra, que como hemos comentado, este avión es más moderno que el 215 Turbo y el sistema de agua es más complejo y podemos seleccionar las compuertas que queremos que se abran, meter un retardo entre una apertura y otra, etc. Y después, lo más importante que tenemos aquí es esta palanquita que pone Standby y Armado. Cuando la tenemos en Standby, se energiza las sondas por las que cargamos agua que hemos comentado antes abajo y hemos visto. Cuando tenemos Standby, pues podemos darle Down y bajarían y Up y subiría. Entonces podríamos cargar agua. Pero ¿qué pasa? Que no está energizada las compuertas por las que descargamos agua. Entonces, cuando cargamos agua, si por lo que sea, sin querer le damos al botón, no se van a abrir las compuertas, que es la emergencia más crítica que tiene este avión. ¿Qué pasa? Que después para descargar agua sí que tiene que estar esta palanquita en armado y entonces ya sí que se energizarían las compuertas y podríamos descargar. Muchas veces nos preguntan si podemos llevar aquí a otra gente y en verdad nosotros lo que hacemos es una misión de extinción de incendios forestales. Lo que solemos ir es dos pilotos en cabina y un mecánico de vuelo sentado en el centro. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí estos asientos y realmente podemos llevar gente. Lo que pasa es que no es un avión cómodo, o sea, no está presurizado. Aquí en invierno, cuando volamos a 10.000 pies, pues hace mucho frío, entonces realmente no es un avión que esté diseñado con el objetivo de transportar gente. Entonces, no es lo ideal. Muchas veces la gente se piensa que el avión va entero vacío, lleno de agua, pero bueno, eso obviamente por peso y por el desplazamiento del agua no sería viable en un avión. Bueno, cuando llega un aviso de incendio, nos avisan aquí al teléfono de operaciones y nos pasan las coordenadas, dónde es el incendio y quién es el coordinador de dicho incendio. Entonces nosotros siempre tenemos dos tripulaciones listas aquí, que prácticamente en media hora pasan de estar sentado aquí en una oficina a estar ya volando rumbo al incendio. Entonces es todo muy rápido. El periodo que podemos estar volando al final son 9 horas diarias, que solemos dividirla entre 4 horas y media, paramos para repostar el avión, para nosotros comer y descansar un poco, no mucho, y después volvemos a salir otras 4 horas y media. En total son 9 horas. Y el avión opera desde que sale el sol hasta que se va. Pues ahora vamos a jugar. Va todo igual, va súper bien. Además, se ve, o sea, el mapa es súper realista, se ve Madrid. Sí, este es súper real. No, está muy chulo, la verdad. Es muy realista y está aquí el atazar es igual que la realidad. Y la cabina, sobre todo, está muy conseguida. Puedes hacer cosas muy chulas aquí en el simulador. Verdad que incluso el agua se ve muy bien, ¿eh? El agua se ve súper realista. Es igual todo, ¿eh? Mira qué realista, tío, se ve hasta el escape de los motores, míralo. Bueno, aquí lo que hacemos es ir reduciendo velocidad ya cuando tenemos el eje tomado y cuando ya hemos pasado la revisión y vemos que no hay ningún obstáculo. Y tener el flap en 15. A los grados a los que cargamos agua, nos aseguraremos de que esté en stand-by y no armado el sistema para que no podamos abrir las compuertas en el agua, solo las probes, que es lo que necesitamos para cargar agua. Y ya pues hacemos una senda de planeo estándar ajustando al eje que hemos calculado anteriormente. Para descargar agua, importante colocar el sistema en armado para que se puedan abrir y cerrar las compuertas. Colocamos de nuevo el flap en 15 porque es cuando es la configuración más segura, la que más fuerza resiste el avión. Digamos que elegiríamos el objetivo del incendio, que puede ser cualquiera, imaginemos que el incendio está aquí en el bosque, nos aproximamos, le damos al botón para descargar. Sí, bueno, estamos volando cerca de nuestra base, en zonas que conocemos, yo por ejemplo estoy volando en el Atazar y él está en el embalse de Valmayor. Sí, son dos embalses aquí cercano a Madrid, en la sierra, que a nosotros nos pilla muy cerca de nuestra base de invierno, que es la base de Torrejón.
entonces para practicar nos vienen muy bien. Son recurrentes las prácticas diarias. Hay mucha diferencia en el mar, es mucho más complicado por el oleaje, porque agua salada, entonces digamos que una superficie más dura que el agua dulce. Sí, es mucho más dura. Siempre es más complicado en el mar. Realmente el avión es muy maniobrable y puede, es básicamente un juguete, puedes hacer con él muchas cosas, te da mucho margen de maniobra. Y nada, a ver, decirle que tengan también cuidado cuando carguen agua, que no se comporta el avión igual que cuando no lleva agua. Que muchas veces nos pensamos que igual, pero cuando lleva agua pesa muchísimo más el avión. O sea, son al final 6 toneladas más de lo que pesa el avión de por sí. Bueno, pues ya hemos terminado de probar el Microsoft Flight Simulator y a mí personalmente lo que más me llama la atención es que la cabina es igual a la del 415 que tenemos aquí en el Ejército Español. Así que para las personas que realmente estén interesadas es una experiencia muy realista. Además de lo que ha dicho Pablo, a mí particularmente me ha gustado bastante la recreación del terreno. Es también súper realista. Uno se puede encontrar todos los embalses a los que nosotros solemos ir. Entonces, la experiencia es increíble. Así que como decimos en el 43, apaga y vámonos.